Más de 800 niñas y niños de 43 municipios del estado presentaron en el foro para elegir al difusor 2014 una serie de propuestas de cómo difundir sus derechos. No es un capricho, es una cuestión muy importante porque los niños que hoy en día conocen sus derechos van a crecer como personas y adultos que van a poder... Conocer los derechos humanos y poder también respetarlos. Las estrategias están encaminadas a la forma en que pueden visibilizar los derechos que sus padres, entornos y comunidades deben respetar, dijo la directora del DIFA estatal Astrid Delías Mansur. Hay quienes tienen la playera puesta del derecho a la alimentación, otros a la educación, otros a, este, a, a evitar eh, a tener un ambiente sano como el medio ambiente y la naturaleza. En el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, los menores se reunieron, conocieron, intercambiaron ideas y votaron por la mejor propuesta. A través de la distribución de trípticos, pláticas en las escuelas, este verbenas populares y obras de teatro. Poniendo carteles en los lugares para que la gente lo vea y, y los niños conozcan sus derechos. La ganadora fue Sheila Jara Balcázar de Coatzacoalcos, quien ahora viajará a finales de abril a la Ciudad de México a participar en el evento donde se elegirá al Difusor Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México. En Coatzacoalcos se realizarán campañas para concientizar a los padres y niños sobre los derechos que tenemos. La campaña tendrá por nombre Escuela para Padres. El segundo lugar fue para Rocío Morales Yañez, del municipio de Tlalteltela, y el tercero para Shael Rojas Ortiz, de Orizaba. Erika Trujillo, más noticias.